Hoy en ABC Noticias, visita presidente de la República Ciudad Juárez. Aceptan juicio de procedencia contra magistrado Jorge Abraham Ramírez. Vinculan a proceso a asesino del perro Rocco. Vuelve a nevar en el estado de Chihuahua. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es viernes 10 de enero del año 2020 y ya estamos preparados para darles a conocer todos los acontecimientos más importantes que se han registrado en nuestro país y en nuestras fronteras. Así que comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Ciudad Juárez desde muy temprano, lugar donde comenzó su gira de trabajo por toda la entidad. Esta sería la séptima visita que realiza el mandatario nacional a nuestro estado. En esta oportunidad, aparte de Ciudad Juárez, irá también a Nuevo Casas Grandes para luego finalizar su gira el domingo en Bavispe, Sonora, donde se reunirá con la familia Levarón y Lanford para ofrecer avances y detalles sobre el proceso de investigación sobre la masacre de la familia Levarón. El Ejecutivo Federal también indicó que en Chihuahua el homicidio doloso es el delito que más le preocupa por su impacto en la población. Específicamente se refirió a la lamentable pérdida de vidas. También reconoció que se ha batallado para reducir este ilícito en la región y en todo el país. Amigos, y durante la mañana, el presidente López Obrador, junto a su gabinete de seguridad, acompañados del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y otras autoridades, ofrecieron la conferencia de prensa desde las instalaciones del cuartel militar en Juárez, donde hizo diversos anuncios importantes para la región, sobre todo en materia de seguridad. Por su parte, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que en Chihuahua son 5 los municipios en donde se concentra la mayor cantidad de homicidios vinculados a la delincuencia organizada: Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo y Bocoina y Madera. También detalló que en lo que va de la actual administración federal se tienen contabilizados 2.150 homicidios dolosos en toda la entidad, de los cuales 1.903 están identificados como vinculados a la delincuencia organizada. Y la gran mayoría de estos lamentablemente corresponden también a Ciudad Juárez. Y precisamente el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, también anunció que en Ciudad Juárez se abrirá un centro de inteligencia denominado Centro Regional de Fusión de Inteligencia, CERFI, para que exista mayor cooperación entre autoridades civiles y militares. El gobierno de México instalará en Ciudad Juárez el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, donde autoridades de los distintos órdenes trabajarán de manera coordinada las 24 horas del día para focalizar la información delictiva, cada una con sus actividades operativas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció durante la rueda de prensa matutina del presidente esta mañana desde Ciudad Juárez que este proyecto forma parte de la estrategia en contra de la delincuencia que se tiene en el país. Parte de la estrategia se va a implementar aquí un centro regional, el Centro Regional Norte, ubicado aquí en Ciudad Juárez, donde la idea es fortalecer esta parte del Estado y que sirva para todo el trabajo que hacen todas las dependencias federales y estatales en el ámbito de inteligencia. Con esto, al fortalecer la inteligencia, entre más inteligencia tengamos, menos fuerza necesitamos. Entonces, esa es la concepción que estamos teniendo, incrementar en gran medida la inteligencia para poder actuar de manera eficiente en contra de los grupos delincuenciales. Aquí, la que sigue, por favor. Este es cómo va a quedar el esquema del centro de fusión, quiénes son las dependencias que vamos a estar actuando en ese centro, cómo nos vamos a integrar. Cada quien va a tener su función, pero trabajando de manera conjunta y trabajando precisamente para las fuerzas que están en el terreno realizando sus actividades operativas. Tenemos unas fotografías de cómo, la que sigue, por favor, cómo quedaría. Esta ya se tiene la instalación, es aprovechando instalaciones que ya están aquí en Ciudad Juárez, que eran de la anterior Policía Federal. Se van a adecuar algunas partes, pero la mayoría ya se tiene instalado. Entonces, este va a ser un gran apoyo para
el desarrollo de la estrategia en el ámbito de la seguridad. Ante la presencia del gobernador Javier Corral, Sandoval explicó que este centro fortalecerá las acciones de seguridad no solo en el estado de Chihuahua, sino en entidades de la región. Canal 28. A casi 3 años de mantenerse prófugo de la justicia, el ex gobernador del estado César Duarte sigue bajo investigación y su proceso avanza favorablemente. Estados Unidos aceptó la orden. Así lo confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Ciudad Juárez. Sabemos que César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción. Era 28 de marzo de 2017 cuando se hizo oficial la huida del país del exgobernador del estado César Duarte. Tenía en ese momento su primera orden de aprehensión por el delito de peculado. Estaba todo listo para su captura, sin embargo fue avisado y tuvo tiempo suficiente para salir de México. Según la cronología de los hechos, se infiere que la salida del país del exgobernador estuvo planeada desde 2016, año en el que de manera voluntaria se presentó en la extinta Procuraduría General de la República para declarar sobre la investigación que se le realizaba por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En esa época, Enrique Peña Nieto fungía como presidente de la República y brindó protección al exmandatario. Primero se nombró como titular de la PGR a un íntimo amigo de César Duarte, el priista Raúl Cervantes Andrade. La orden de extradición y las carpetas de investigación fueron presentadas al gobierno federal en turno y aunque de manera pública se comprometieron a darle seguimiento al caso, nunca se hizo, pasando así casi 2 años. Dentro del PRI se dijo que se buscaría también la expulsión del exmandatario, no obstante mantuvo la protección política por varios años también. El exgobernador de Chihuahua cuenta con más de 15 órdenes de aprehensión y con 12 peticiones de extradición ante la justicia de Estados Unidos. Se le ha acusado, junto a 42 exfuncionarios que poco a poco han sido detenidos, del desvío de 6 mil millones de pesos aproximadamente, dinero que habría sido para deudas personales, enriquecimiento ilícito y apoyo a su partido político. De la extradición poco se habló durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y llegó así el cambio de gobierno. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el caso de nueva cuenta tomó auge y fue apoyado por el gobierno de la República. El primer año de gobierno pasó y hoy, durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hizo a Ciudad Juárez, refrendó la orden de extradición a César Duarte con el gobierno de los Estados Unidos. Está reponiéndose el procedimiento. Como dicen los abogados, no estaba bien fundado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, procede la extradición. Ya eso no lo sabemos. Ya hasta me estoy pasando yo. O sea, en lo que corresponde al debido proceso, pero es información que tiene que ver con el Departamento de Estado y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hace como 15 días. ¿Y lo ubica todavía en Estados Unidos a César Duarte? Eso no, no sé. Pero sí, el gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo. El exmandatario se ha visto entre Nuevo México y Texas, estados por los que se mantiene cotidianamente. Se mencionó que colabora con la autoridad norteamericana. César Duarte mantiene una ficha roja en la Interpol, en donde se han ido actualizando los datos de sus delitos, pues se le atribuye el desvío de más de 4 mil millones de pesos. Según las autoridades del gobierno estatal y federal, su captura se podría dar próximamente. Para Canal 28 informó Caterine Gallegos.
Amigos, y como parte de la gira por nuestro estado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Javier Corral visitaron una planta de la industria maquiladora, esto en Ciudad Juárez, como parte del encuentro con la industria y el sector manufacturero que se tenía planeado dentro de la agenda del mandatario estatal. Durante el evento, el gobernador Javier Corral solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador ampliar el decreto INDEX para dar mayor certeza jurídica a la industria maquiladora de exportación y mejorar las condiciones logísticas. Escuchemos parte de las palabras del gobernador Javier Corral. En lo personal, encuentro algunos retos en la materia. Nosotros, presidente, consideramos importante ampliar el denominado decreto INDEX, el cual originalmente ha tenido una periodicidad anual, y nos parece importante que ésta se extienda a lo largo de 6 años. Esto es fundamental para darle a este motor de nuestra economía la certidumbre jurídica que requiere el tamaño de las inversiones que realiza. Y así como fue el decreto de incentivos fiscales a la frontera norte, este otro podría constituirse también como un gran apoyo del presidente de la República a la frontera. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno va a proteger y apoyar a la industria maquiladora que opera en todo el país. Destacó que esta industria es defendida por México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. El presidente de la República dijo que las maquiladoras en México emplean a más de 3 millones de personas y solo en Chihuahua a cerca de 400 mil. Invitó a todos los empresarios manufactureros a unirse y buscar que se siga desarrollando esta industria para que sea la última cortina que detenga a todos aquellos mexicanos que buscan cruzar a Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Señaló que ha apoyado y defendido, por supuesto, todas estas acciones por parte de las maquiladoras. Escuchemos parte de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos a favor de la industria maquiladora porque significa empleos. Cerca de 3 millones de empleos produce, genera esta industria. Y es muy importante apoyar el desarrollo de esta industria y lo estamos haciendo. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, hay incentivos para esta industria. Ya existían apoyos desde antes y ahora en toda la frontera hay una política especial porque se bajó el impuesto sobre la renta en general, aquí son otros incentivos, pero en esta región del país, y me lo reclaman allá en el sur y en el sureste y en el centro, se bajó el impuesto sobre la renta al 20% y el IVA del 16 al 8. Amigos, más tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también compartió un momento y algunas palabras con los cientos de trabajadores de las maquilas de la región. En presencia de hombres y mujeres trabajadoras de las maquilas de Juárez, el mandatario nacional les recordó que es precisamente en Ciudad Juárez donde comienza la patria. También les reiteró y afirmó la importancia, el significado tan indispensable que tienen ellos como trabajadores para el desarrollo económico, tecnológico y social, por supuesto, de todo el país. También desde muy temprano el mandatario nacional fue recibido por un grupo de manifestantes quienes se concentraron en las afueras del cuartel militar. Ellos exigían ser escuchados y atendidos por el mandatario nacional. Cerca de las 6 de la mañana, pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social esperaban la visita del presidente López Obrador a Ciudad Juárez, esto para pedirle les ayude a agilizar el proceso de la devolución de la cesantía y vejez correspondiente.
De igual manera, otro grupo de aproximadamente 20 manifestantes aguardaban al exterior del cuartel militar deseando que su solicitud fuera atendida. Ellos exigían que se ponga un alto al proyecto de la construcción de una mina en Samalayuca, pues aseguran que traerá graves afectaciones, principalmente a los agricultores. Desde las afueras gritaban consignas con el propósito de ser atendidos. Se dio a conocer que los protestantes lograron que el delegado federal de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, saliera de la conferencia nacional y conversara con ellos. Se espera que estas y otras manifestaciones se sigan presentando en los diversos eventos que tiene programado el presidente en esta frontera. Informó para Canal 28 Nelson Mora. El presidente de la República también se reunió en Ciudad Juárez con los jóvenes, esto con el fin, por supuesto, de hacerle una revisión a ese programa que va dirigido precisamente a la juventud en todo el país. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que surja en esta visita del mandatario nacional. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, señaló que apoyarán de manera directa la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer los programas y brindar de esta manera una mejor protección a empresarios y ciudadanos en general. Bueno, primero la vamos a apoyar dándoles pues todo nuestro apoyo, ya que creemos que es una buena iniciativa. Nosotros vemos que esta nueva Secretaría de Seguridad Pública empata con la Secretaría Federal, o sea, creo que tenemos que empatar algunos programas a nivel federal, en este caso el de seguridad con el de Chihuahua. Principalmente para tener una coordinación directa entre puestos del mismo tipo y en segundo lugar para tener acceso a ciertos recursos que necesitamos para aplicar en la seguridad aquí en el estado de Chihuahua. Mira, de entrada los empresarios siempre hemos sido muy cuidadosos en el tema del secuestro y la extorsión, ya que son unos grandes inhibidores de inversión. Cuando vemos una localidad donde se tienen secuestros, donde se tiene extorsión, generalmente se generan pocas inversiones, ya que hay mucha incertidumbre entre las personas por su seguridad. Ese es un tema importante, pero hay otro tema como el de homicidios dolosos, que es un tema que, aunque las autoridades y nosotros sabemos que generalmente se da entre bandas de crimen organizado, entre ciertos grupos, pues a nivel internacional y a nivel nacional es un número que afecta mucho a la atracción de inversiones. Y bueno, 2019, como todos sabemos, fue un tema muy complicado en el país, pero también en Chihuahua fue un tema muy complicado. A noviembre llevamos cerca de un poquito más de 2.000 homicidios en el estado de Chihuahua y es una cifra que nos afecta. Además señaló que la relación es buena con el presidente de la República, pero que los avances en algunos temas no han pues avanzado como ellos esperaban y por esta razón que empresarios chihuahuenses decidieron no viajar a la reunión informativa que se realizó hoy en Ciudad Juárez. Bueno, mira, en esta visita va muy enfocada a la zona fronteriza. Tenemos que recordar que cuando llegó el nuevo gobierno federal, uno de los primeros decisiones que tomó, por ejemplo, fue aumentar el salario mínimo en la frontera al doble, fue hacer temas fiscales importantes como el tema de bajar el IVA a la mitad, homologarlo prácticamente con el estado de Texas, bajar el impuesto sobre renta de 30 a un 20%, que en teoría iban a ser medidas que iban a ayudar mucho a la economía de la frontera. Lamentablemente en estos meses que llevamos de este gobierno nos hemos dado cuenta de que es sumamente complicado y fue así como tuvimos una reunión en agosto con el presidente López Obrador, le presentamos los empresarios de Chihuahua, que fuimos los que nos recibió, le presentamos estos proyectos, se le hicieron interesantes. Hay proyectos como el Distrito de Convenciones, que es aprovechar las 25 hectáreas que tiene Ferromex pegada al Centro de Convenciones, que ya son instalaciones obsoletas dentro de la ciudad, para hacer un centro de desarrollo económico y de atracción de inversiones. Esa es una parte importante.
Un tema que hablamos con él y que le planteamos fue la necesidad de una nueva clínica hospital del Seguro Social, ya que el Morelos tiene más de 50 años, está obsoleto y necesitamos otra gran clínica para Chihuahua. En teoría nos dijo que sí, que él estaba convencido que necesitamos ese nuevo hospital para Chihuahua. Hemos tenido ciertos avances, no como nos gustaría. Ahorita nos pidieron que propusiéramos un terreno que se requieren aproximadamente 5 hectáreas para un hospital. Se está buscando el terreno. El tema del distrito de convenciones está un poco detenido. O sea, si te hago un resumen, realmente no han avanzado las cosas como nosotros quisiéramos con el presidente de la República. Fue por eso que, bueno, algunos decidimos en esta ocasión no asistir a Ciudad Juárez, porque lo que buscamos es un diálogo directo para avanzar con los proyectos presentados para Chihuahua. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se aparten que en breve volvemos con más información en su noticiero ABC Noticias.